l'Ajuntament estem fent, hem fet, vaja, un pla de rellançament socioeconòmic i dintre d'aquest pla hi ha un apartat molt important que és el que avui presentarem, que és la prevenció contra el Covid-19. Contra el Covid-19, perdó. Que avui és el que ens centrarem en aquesta presentació que ho estem fent en aquests moments, que el denominem ampolla destinació Covid-Safe. I avui parlem sobretot d'aquest conveni, d'aquest pla que estem fent. Quan va iniciar el confinament i va passar Setmana Santa, vam veure en seguida des de l'Ajuntament i, com no, el sector empresarial, la Associació d'Empresaris de l'Ampolla, que havien de fer alguna cosa, que no ens podíem estar parats, sinó que havien d'anar preveint, tal com això s'estava allargant, que havien de fer alguna decisió o havien de planificar alguna acció o algun pla per a poder afrontar la temporada turística i no perdre el 100%, sinó intentar aprofitar al màxim aquesta temporada turística. Per això vam encarregar a una empresa de consultora especialitzada en hostaleria de Barcelona, i vam contactar concretament amb el Julio Herrera, perquè ens fes aquest pla integral de prevenció per transformar l'Ampolla en un destí sa, en un destí segur. Teníem clar que calia fer de l'Ampolla aquesta destinació sanitàriament segura i sana, però totalment, no solament parcialment, com potser alguna mesura es pot prendre que sigui i que encara pugui haver algun risc de contagi. El que volem ser, eliminar totalment, si podem, el risc a la gent que vingui a visitar l'Ampolla durant aquesta temporada turística. I teníem clar des de la Societat d'Empresaris que havíem d'anar tots a una i fer-ho com a poble. El que no podia ser és que cada establiment fes el seu pla, cada establiment fes la seva planificació. Havíem de donar una imatge conjunta, perquè això beneficiaria, com no, a una millor rentabilitat en quant a treure en profit d'aquestes planificacions de tindre un poble i un municipi sa. El govern ens marcarà, anirà marcant els paràmetres a seguir en les diferents fases de confinament. Nosaltres seguirem aquestes fases, perquè les hem d'acatar, però volem anar més enllà, volem anar a màxims. Si podem, el que diu el govern, nosaltres hem d'amoldar aquestes mesures, però volem anar encara molt més enllà. Així com bé anar, com dia, a un pla de màxims. Hem fet ja una plataforma que penjarà des de la nostra pàgina web, on hi haurà, que ho explicaran el Julio Herrera i la presidenta de la Societat d'Empresaris de l'Ampolla, on hi haurà dos cursos online per a poder fer la ciutadania del poble més les empreses i també per a l'Ajuntament o per a poder planificar-ho tot ben conjuntament des de la ciutadania, de gent de peu, més els turistes i les empreses que ens puguin visitar aquest estiu. L'Ajuntament també prendrà, com no, si fem que el sector privat tingui aquelles mesures, l'Ajuntament no pot ser menys. Hem de prendre les mesures de desinfecció del mobiliari, de carrers, d'accés a platges, tot això que estem treballant per a poder-ho tenir enllestit a finals de maig, quan hi estigui el desconfinament molt més avançat. Ho estem treballant i, per tant, l'Ajuntament ficarà la seva part de mesures i mitjans per poder fer front també a aquesta destinació sana, com volem fer que sigui l'Ampolla. Farem un díptic per informar els ciutadans, farem un díptic per informar també conjuntament, si la mateix, informar els turistes i informar la gent que ens visita. I, per tant, hem de unir tots per transformar l'Ampolla en un lloc segur, que el visitant viatgi amb seguretat i quan estigui a l'Ampolla es trobi tranquil i que vegi que hem fet tot el possible perquè la seva estada a l'Ampolla sigui segura, sigui tranquil·la i pugui gaudir d'unes vacances com cal. Jo res més, us passo la paraula a la presidenta de la Societat d'Empresaris de l'Ampolla, Juani Piñana, i després ja al final faríem ja la roda de preguntes de lo que considereu oportú. Juani, quan vulguis. Hola, bon dia a tots. Bé, jo explicar-vos més que res la idea que ens va sorgir des de dins la Junta Directiva de l'Associació d'Empresaris de l'Ampolla i bé, amb el suport i amb el finançament de l'Ajuntament vam decidir tirar endavant aquest pla de prevenció de contagi del virus Covid-19. Bé, jo dir-vos que bé, durant el confinament la nostra associació va mantindre informats a tots els seus socis de com anava evolucionant una mica tot aquest contagi, no? I degut davant a la preocupació que vam tindre perquè el nostre sector era el que es veia més afectat, l'hostaleria i el comerç, davant d'aquesta preocupació vam decidir a veure què és el que podríem fer, quines mesures podríem prendre per procurar donar més confiança als nostres clients en quan penséssim en la nostra reapertura. Per això, en aquest moment, vam decidir contactar amb Julio Herrera,
l'expert que ens ha ajudat a dissenyar aquest pla d'emergència en quant a mesures de protocols d'higiene i seguretat. I el nostre objectiu principal, ja com us ha dit el nostre alcalde, és aquest, és transformar l'ampolla en una destinació segura. Per això l'hem anomenat COVID Safe. Este és el missatge que volem donar, és de dir que tot el nostre poble serà una destinació segura i tranquil·la. Això ja ara després ens explicarà Julio, perquè aquestes mesures les aplicarem a tota la població, tant siguin empresaris, ciutadans com turistes. Ara ens explicarà més detingudament Julio i dir-vos això, que aquest pla es basa directament en la formació i en la informació davant d'aquest virus que ens hem trobat ara i que estem lluitant, i hem d'actuar i de la manera millor possible per guanyar aquesta lluita sanitària i econòmica. Ara directament ja passo la paraula a Julio i ell ens explicarà més detingudament tot aquest pla d'emergència que ens ha ajudat ell a dissenyar. Molt bé, estupendo. Pues moltes gràcies, Juani. Bon dia a tothom. També agradezco vuestra presència per compartir con vosotros qué es lo que estamos haciendo, el proyecto que estamos desplegando en la ampolla. Como ya han avanzado mis predecesores en la palabra, me llamo Julio Herrera, estoy en Barcelona en este momento. Soy ingeniero de caminos, soy máster en dirección de empresas, por 15 de Barcelona. Llevo 20 años trabajando en el sector hotelero. Los primeros 13 pues, en un conocido grupo hotelero de aquí de Barcelona y los últimos en la actividad de consultoría, que es lo que habéis detrás de mí, pues para Urgency Safety es una rama de esa consultoría. Y mi conexión con la ampolla, y bueno, pero esta persona, ¿qué conexión tiene con la ampolla? Pues es la siguiente, muy sencilla, ¿no? Llevo 3 años ayudando al Hotel Flamingo de la ampolla, de manera que poquito a poquito, pues no solamente ayudo a esa empresa, a ese hotel, sino que, bueno, pues ya me considero un poquito, si me lo permitís, pues un poquito de la ampolla, ¿no? Con una cierta vinculación, porque voy con mucha frecuencia allí, ¿no? El proyecto surge como consecuencia de tener claro, como han comentado mis predecesores, que bueno, por muchas medidas higiénico-sanitarias que desplegáramos en el Hotel Flamingo, claro, un turista desde fuera que se planteara vender ese verano al hotel o a cualquier hotel, pues ya se ve que tiene poco sentido ir a un sitio a veranear, a hacer vacaciones y encerrarse en un hotel y no poder salir, ¿no? Consecuentemente, pues también vimos desde un principio que la única alternativa es que, como nuestro objetivo es conseguir que las personas vayan de vacaciones a la ampolla y disfruten del destino, de la ampolla, del Delta del Ebro, etc., pues dijimos, mira, esto no tiene sentido que se quiera encerrar a la gente en el hotel. Por lo tanto, tenemos que convertir, como han dicho mis predecesores, la ampolla en su conjunto en un destino sanitariamente seguro y en el que se puede estar tranquilo y tranquila. Porque evidentemente un sitio donde vas a estar seguro, pero vas a estar intranquilo, vas a estar con miedo, pues no invita a ir, ¿no? Y ese es el proyecto que pusimos en marcha. Nos pusimos en contacto, había una inquietud parecida en el ayuntamiento, como ha comentado el alcalde, había una inquietud muy parecida a nivel de todo el empresariado, la asociación empresarial de la ampolla, con lo cual pues vimos que tenía mucho sentido, como hicimos, constituir pues un equipo de trabajo en el que hay personas, tanto del ayuntamiento, bastantes, como de la propia asociación madera, como por parte nuestra, de Value Agency Safety, con el objetivo de desplegar todo lo que hiciera falta para conseguir ese objetivo, transformar la ampolla en su conjunto en un destino turístico sanitariamente sano, en el que la gente, las personas, pudieran, tanto visitantes de toda la comarca, ¿no?, de Tarragona, etcétera, como los turistas que vinieran un poquito más lejos, pudieran estar tranquilos al saber de que todo estaba bajo control, ¿vale? Pudieran disfrutar dentro pues, de estas vacaciones, que según qué personas se las merecen, porque vamos, estamos todos deseando de salir de nuestros sitios de confinamiento, ¿no? Bueno, pues en ese sentido, hay empresas, como sabéis, que están desplegando en diversos sectores, en el nuestro también, pues diversas medidas higiénico-sanitarias. De hecho, en lo que al sector turismo se refiere, hace un par de semanas se conoció que la Secretaría de Estado de Turismo, junto con el Instituto para la Calidad Turística Española, arrancaban una iniciativa consistente en que en 2 semanas iban a publicar, el plazo que se cumplirá mañana viernes, pues unos protocolos y unas ciertas medidas con objeto de que la gente pudiera viajar con seguridad, ¿no? Ayer, última hora, publicaron el borrador correspondiente, que todavía tiene que ser aprobado por el Ministerio de Sanidad,
De manera que, bueno, pues a Hostel Tour, que es una publicación específica del sector y en otros sitios, pues ya lo han liberado, lo han publicado, de manera que el objetivo, incluso a nivel de título de ese documento, pues es el reducir el riesgo de contagio. Como muy bien ha dicho el alcalde, nuestro objetivo desde el principio no era solo reducir la posibilidad de contagio, porque claro, de esa forma, con ese nivel, la gente no se queda tranquila, ¿no? Sino que el proyecto de máximos, que lo ha comentado, es conseguir eliminar el riesgo de contagio. Lo cual, dicho así, pues parece un reto bastante importante, que lo es. En un principio, pues parece casi prácticamente inalcanzable. Bueno, pues nosotros, como digo, trabajando en equipo, estamos en un proyecto que, por lo que ya lo tenemos avanzado, que está bastante avanzado, y enseguida explicaré, pues consigue ese objetivo, ¿vale? El dotar a todas las personas que estén dentro de la población de una manera de funcionar, que no solamente reduce el riesgo de contagio, sino que elimina prácticamente, lo reduce prácticamente a cero, el riesgo de contagio, ¿vale? Pero, por lo tanto, es un programa de máximos, ¿eh? Como decía. Bueno, pues el programa que estamos desarrollando, que como digo está bastante avanzado, lo basamos en cuatro elementos. Alguna cosa ha avanzado también Juan y en nombre de él, ¿no? El primer elemento es formación a la ciudadanía. De manera que ya tenemos preparado, se liberará en los próximos días, pues un curso online para la ciudadanía, para todos los ciudadanos, tanto habitantes de la Ampolla como visitantes y turistas, consistente en una serie de conocimientos básicos de microbiología, de bioquímica y de física al alcance de cualquier persona. En segundo lugar, explica los elementos de protección sanitaria de los que disponemos en este momento y de los que dispondremos, tales como mascarillas, gafas, etc. También explica comportamientos sanos que hay que hacer para que el COVID pues, no nos supere y de medidas de prevención sanitaria. De manera que todo ese curso lleva a que la persona que lo hace, pues llega una vez finalizado, sabe qué es el COVID-19, cómo se le combate y controla, cómo nos protegemos y protegemos a los demás, en definitiva, cómo convivir con el COVID-19 evitando que se contagie a nadie más y poder vivir sin miedo, vivir con tranquilidad. Porque bien sabemos que la vacuna, en el mejor de los casos, tardará pues, del orden de 18 meses y, consecuentemente, pues hay que convivir con seguridad sanitaria y con tranquilidad, ¿no? Y de cara a la Ampolla, pues eso, el hacer posible que la gente pueda venir este verano, con total seguridad sanitaria y, sobre todo, tranquilos, ¿no? Sin miedo, porque con miedo, pues, evidentemente, la gente no se mueve, ¿no? Una muestra de lo que el curso es de una hora y pico, es online, como hemos comentado, de manera que para las personas que no tengan acceso a internet o que tengan dificultades dentro de la ciudadanía de la Ampolla, se les proveerá de una versión escrita, con objeto de que, bueno, pues puedan seguirlo también de una forma diferente, ¿no? Y, bueno, pues basta una sola muestra para que trasladaros cuál es el tipo de contenido, ¿no? Y a dónde lleva, ¿no? Este curso se compone de 25 capítulos, uno detrás de otro, y el primero en concreto pues lleva por título, en buena parte, no todo, el título del capítulo se formula en pregunta, porque son preguntas que nos hacemos la ciudadanía en cuanto, oye, ¿esto cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo defiendo a las personas que tengo alrededor? Bueno, pues el primer capítulo lleva por título el siguiente. ¿Todos los microorganismos son dañinos? Donde se explica, que son nociones microbiológicas, son básicas, pero bueno, es conveniente recordarlo. Bueno, pues allí se recuerda que en nuestro cuerpo tenemos trillones de células y tenemos billones de bacterias y de virus, con los que, en palabras de un epidemiólogo de Costa Rica, bueno, pues durante siglos todos vivimos juntitos y contentos, ¿no? Por lo cual, pues la gran mayoría de estos bichos pues no son malos, no son patógenos, pero hay algunos que sí, como es el caso del COVID-19, y algunos pues no hacen mucho daño, ¿no? Bueno, pues partiendo de esa base de que convivimos en paz con muchos microorganismos, pues bueno, pues se trata de saber cómo es, cómo se comporta, cómo nos hace daño y cómo podemos evitar y cómo evitamos, de hecho, pues el que nos haga daño, ¿no? Por otra parte, el decir y el recordar para quien lo sepa, que cuando una persona tose, estornuda, grita, canta, pues exhala varios miles de gotitas pequeñitas, gotículas de distinto tamaño. Cuando se habla también, cuando se habla llegan a 1 o 2 metros, de aquí que la distancia social pues se recomienda que sea eso, 1 o 2 metros. Cuando una persona da un estornudo fuerte, esos 2 metros se convierten en 7 u 8 metros, llega bastante más allá. De manera que lo interesante de esto es saber pues, lo siguiente, ¿no? Primera cosa, cada gotita, cada gotícula tiene en media 3.000 virus, ¿vale? 3.000 cargas víricas.
Y cuando una persona, como digo, tose o estornuda, lanza, si no está protegida con una mascarilla, evidentemente, o si no se pone el codo, como antes ha hecho alguna persona, bueno, pues está lanzando 3.000 virus por varios millones, por varios miles de gotitas, está lanzando a su alrededor, está disparando varios millones de proyectiles víricos. De manera que sabemos, por otra parte, está comprobado que el virus se transmite o entra en el cuerpo humano por la boca, por la mucosa de la boca, por la mucosa de la nariz, por la mucosa de los ojos, ¿vale? No entra por el oído, no entra por la piel, el mosquito no lo transmite, el virus no perfora un trozo de plástico ni de metal, de manera que, bueno, claro, se comporta de acuerdo a las leyes microbiológicas que ya se conocen. Con lo cual, este tipo de conocimiento pues hace que, evidentemente, si sabes que un metacrilato no puede perforarlo el virus, pues si tienes un metacrilato al lado, estás protegido. O si te pones una cierta mascarilla, ¿vale? Por lo tanto, eso hace que, como digo, podamos vivir con tranquilidad, ¿no? Recordar, para quien no lo sepa, que un cabello humano en medio tiene 50 micras. Una micra, para quien no se acuerde, es la milésima parte de un milímetro, una cosa pequeñita. De manera que un cabello que a simple vista se ve, evidentemente, bueno, pues un milímetro, por ejemplo, ahí tienes que poner juntos 20 el cabello, ¿no? El COVID hace 0,125 micras, por lo tanto no se ve a simple vista. Es más, habría que poner 400 virus uno al lado de otro para que tuviera el tamaño de un pelo, de un cabello, ¿no? Con lo cual, bueno, no lo vemos a simple vista, pero sí tenemos inteligencia y podemos adquirir conocimientos para que, aún no viéndolo, sabéis que puede estar allí y actuar en consecuencia, ¿vale? El tejido de algodón, y ya veréis por qué digo esto, pues los huecos que tiene son de unas 200 micras, 0,2 milímetros, de manera que el virus, si fuera solo, que no va solo nunca, penetra perfectamente por una mascarilla de algodón, y las gotitas, las gotículas en las que sí que viaja el virus, esas también penetran con total facilidad en lo que es una mascarilla de algodón. Recordemos, por ejemplo, que cuando alguien se corta el pelo, una camiseta de algodón o una camisa, por ejemplo, bueno, pues hay pelitos que atraviesan el tejido, ¿no? Prueba de que el cabello pues es más fino que los huecos que tiene el algodón, ¿no? Pues evidentemente las gotículas atraviesan perfectamente un tejido de algodón, ¿vale? Lo cual quiere decir que no protege, ¿no? Bueno, pues supongamos ahora que vamos a un supermercado a comprar. Y donde al entrar, como en este momento está siendo, pues obligatorio muchos, al menos a los que yo voy por aquí, pues te piden, es obligatorio ponerse guantes, que es correcto, ¿no? De manera que, bueno, pues la gente, los ciudadanos, en su grandísima mayoría, pues estamos siendo francamente obedientes, nos ponemos nuestros guantes para acceder al supermercado para comprar lo que nos haga falta, ¿vale? Al menos en los que yo voy, de momento no es obligatorio llevar mascarilla, ¿vale? Supongamos que en ese supermercado pues está distribuido con estanterías de un par de metros de alto, con el producto para ir viendo y cogiéndolo, y que una persona de al lado, un poquito fornida, si queréis, pues sin mascarilla, da un fuerte estornudo. Y además sabemos también que hay un porcentaje importante, por encima del 20%, de personas que están infectadas y que no tienen síntomas, son asintomáticas, y por lo tanto no lo saben. Evidentemente, la gente no va por la vida queriendo infectar a los demás. Una persona, si supiera que está infectada, pues hombre, por bien propio y por el bien de los demás, cosa que también se explica en el curso, pues hombre, pues se pone en buenas manos para no hacer daño a nadie, ¿no? Bueno, pues supongamos, como digo, que esa persona va sin mascarilla porque nadie le ha obligado a llevarla, da un estornudo y además está infectada, no lo sabe, y expulsa gotículas con carga vírica, ¿vale? O incluso es un poquito, no es asintomática, pero sí está en el proceso inicial de la enfermedad, donde hay presíntomas. Se pierde en parte el sabor, el gusto, se pierde en parte el olor, por ejemplo el vinagre, el cuerpo se encuentra mal, es como cualquier persona de nosotros a principio de invierno, pues si coges un resfriado, pues te encuentras malestar, salen manchitas en la piel, se te ponen los ojos rojos, hay un montón, hay una colección de presíntomas que justo en el inicio de coger la enfermedad, que te da pistas contundentes, cada persona nos conocemos nuestro cuerpo, que te dice, ojo, que estás cogiendo algo, ¿no? Pues evidentemente, si sabes la gravedad del COVID-19, te pones en manos de quien sea, te hacen una prueba y dices, pues sí, pues tienes COVID, bueno, ¿vale? Para estar tranquilo. Bueno, pues supongamos que esa persona, como digo, esa persona que ha ido por el pasillo de al lado, no sabía que está infectada, estornuda y lanza pues gotículas hacia adelante en principio, con varios millones de proyectiles, como decíamos, ¿vale? Está estudiado cómo se mueven esas gotículas en el aire, porque el aire no lo puedes tener retenido, pero se mueve dentro de una habitación, pues como la aerodinámica, que es otra parte de la física, dice, ¿no? Bueno, pues que sepamos
que en esa circunstancia de una estantería de 2 metros, esas gotículas se han quedado en el aire, en ese pasillo, y han ido a los demás. Por tanto, en ese momento hay que decir que ese pasillo y los colindantes habrán quedado infectados. Si tenemos en cuenta, como también se explica en el curso, que en esas condiciones de temperatura y humedad, esas gotículas y, consecuentemente, el virus, pues puede tener 3-4 horas de vida, quiere decir que si nosotros vamos por el pasillo de al lado o por el mismo y pasamos en ese momento o un poco más tarde incluso, sin mascarilla, pues hay una muy alta probabilidad de que nos contagiemos. ¿Vale? Claro, si en ese momento llevamos pues una mascarilla muy simpática que nos ha regalado nuestra tía y que es de algodón, está hecha una pieza de tela, que es muy bonita, pero que es de algodón, pues sabemos que no nos protege, con lo cual pues ya vamos mal, ¿no? Y si además hemos aprendido que el virus entra, en la vía número uno son gotículas, más antes que incluso que tocarse, ¿no? Y que entran, como digo, por la boca, por la nariz y por los ojos, bueno, pues ya se ve que si eso lo tenemos claro, vamos a ir a ese súper, vamos a ir con nuestra mascarilla adecuada para que nos proteja y vamos a ir también con nuestros ojos protegidos, porque también entra por los ojos. ¿Vale? El curso, evidentemente, no solamente habla de o aporta esos conocimientos microbiológicos, sino también habla pues de qué elementos hay, cada uno de ellos, el que protege más, el que protege poco, el que protege nada, o el que protege por completo, qué comportamientos hay que tener para ser eficaces, todo el tema del jabón, gel hidroalcohólico, cómo tenemos que comportarnos cuando vamos pues a la calle, cuando estamos en nuestra casa, cuando vamos a comprar, la compra cuando vuelve a casa, qué tenemos que hacer con ella, cómo hacemos para tener en casa que sea una zona limpia, es una zona asegurada, donde tengamos certeza absoluta de que no hay ningún virus, qué hacemos cuando vamos a un hotel, a un bar, a un restaurante, a una tienda, a una papelería, a una peluquería, al ayuntamiento, a la playa. Cuando instruye a la ciudadanía para que tenga un control bastante alto de allá donde vaya, pueda vivir con seguridad total. Y además transporta criterio para que si va a un lugar y entiende que aquello no está suficientemente bien resuelto, pues da media vuelta y se marcha, ¿vale? De manera que no corre riesgo de una forma innecesaria. Por lo tanto, ese es el primer elemento, que como veis, pues con este ejemplo hemos aprendido, con estas nociones, qué elementos tengo que poner en marcha para estar con una seguridad sanitaria prácticamente total. Primer elemento, por lo tanto, formación a la ciudadanía. Segundo elemento, ya termino enseguida. Segundo elemento es, lo ha anunciado Juan y la persona de Adela, formación y ayuda a todas las empresas del pueblo. Por lo tanto, un segundo curso también online para enseñarle a los profesionales y establecimientos del pueblo, hoteles, restaurantes, bares, etcétera, cómo se diseña e implementa un sistema de prevención del contagio del COVID-19. Y ayudarles a cada uno, online también, a desplegar su plan de prevención personalizado, auditado por Valiviensis, para certificar que tienen en marcha una poderosa prevención. Ese es el segundo evento. Tercer elemento es el Ayuntamiento de la Ampolla. Definición y despliegue por el ayuntamiento de un plan de prevención de contagio en todos los lugares públicos, obligando a todos los comportamientos sanos que, siendo necesarios, hayan sido ordenados por la autoridad sanitaria y que estén dentro de la legalidad. De tal manera que, evidentemente, pues el ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, igual que todos los demás, siempre estaremos sujetos a la legalidad que en cada momento haya. Lo que no pueda ser obligado será recomendado, porque al final se trata de que no solamente se cumpla con lo que está establecido, sino que la gente esté sanitariamente sana y segura de que lo está haciendo. Y por último, cuarto elemento, turistas y visitantes. De manera que habrá una instrucción a los turistas y visitantes y a las entradas del pueblo, gestionado por el ayuntamiento, evidentemente, también durante la estancia, incluso antes de que vengan, pues sobre las obligaciones y recomendaciones que deberán seguir. ¿Vale? Con esos cuatro elementos que hemos dicho, la formación de ciudadanía, formación a empresas y el despliegue de los planes de prevención de empresas, la dirección del ayuntamiento y, por último, instruir y animar a turistas y visitantes de que se comporten de acuerdo a lo que el COVID pide, con esos cuatro elementos, pues nos convertimos en una comunidad que combatimos solidariamente contra el COVID-19 con un nivel de eficacia excepcional al convertirnos en un destino seguro y, como comentaba el alcalde, pues en un COVID-safe, ¿vale? El 18 de este mes tenemos programado el que esté accesible el curso de prevención para la ciudadanía de la Ampolla. En 2 semanas más habremos completado el despliegue en empresas y el ayuntamiento, sus planes de prevención, y comenzaremos el mes de junio pudiendo recibir a visitantes y turistas con seguridad sanitaria y prácticamente todo. De manera que eso es lo que constituye el proyecto, en el que hay un buen número de personas involucradas, en el que está en fase avanzada,
hay, pues, digamos, diría, pues hay una cierta excitación positiva en todo el pueblo, de ver cómo avanzamos día a día. El alcalde comentaba antes que Adela no se acuerda de dos, pues ya había un folleto para ciudadanos, para visitantes, donde, bueno, pues se le explica todo esto, ¿no? Y como digo, pues hay expectación dentro del pueblo, porque, bueno, pues el reto no es ni más ni menos que convertirnos todos en conjunto en una comunidad de personas capaces no solamente de convivir con total seguridad entre nosotros respecto al COVID-19, sino además, igualmente importante, pues el poder invitar a nuestros turistas y a nuestros visitantes para que vengan al pueblo con seguridad sanitaria total y a disfrutar, pues, tanto del pueblo como del Pedro. De